Hoćemo li plaćati račune? Naravno. Deda, to vam je isto kao da u banci ispunjavate uplatnicu. Sva su polja ista. I jednom kad ispunite za struju, poslije mijenjate samo iznos i poziv na broj. I to je to. E, tata, da ponovimo. Otvoriš aplikaciju, ukucaš PIN, onda odabereš plaćanje. Pa uneseš podatke i na kraju platiš. Jednostavno, lako. UniCredit. This is La Bombonera, the chocolate box, home to Boca Juniors, or simply Boca, Argentina's most successful football club, winning 69 official titles to date. Players who began their career at Boca include international stars like Batistuta, Caniggia, and Tevez. Then, of course, there was the late, great Diego Maradona. Today, almost an incredible 40% of all fans in this football-crazy country give their allegiance to Boca. Here at the Museum of Passion for Boca, Luciana Monge, a lifetime supporter, is teaching her daughter Julieta the history of her beloved team. Bueno, esta acá estamos con Martín Palermo, que es uno de mis máximos ídolos, que yo siempre digo que para mí nació para jugar en Boca. Él cuando llegó a Boca enseguida los hinchas nos encariñamos con él. Martín Palermo became part of Boca folklore, playing in what is generally recognized as the biggest match in the club's history. The final of the Intercontinental Cup in Japan against one of Europe's most famous teams, Real Madrid. Era uno de los mejores equipos del mundo. Yo tuve la suerte de viajar a Japón para ir a ver a Boca. Había más de 10.000 hinchas. Vos recorrías las calles de Tokio y te emocionaba saber que tantas camisetas de Boca dando vuelta por la ciudad. Y me acuerdo que empezó el partido y de repente iban 5 minutos y Martín había hecho 2 goles y yo no entendía nada. Estaba mirando la cancha porque lo único que miraba era la cancha. Thanks to Martin Palermo's goals, Boca defeated the European giants to become world champions. Yo a Boca le juré amor eterno. Mi amor eterno ya está con Boca. Boca Juniors was founded near the port of this historically immigrant neighborhood of Buenos Aires, after which it is named. Argentinians love their football. It permeates all parts of their society. And these colorful streets in this traditionally working-class suburb are the foundation of any Boca fan's identity. Boca Juniors nace el 3 de abril de 1905. La creación de un grupo de 5 muchachos, de 5 hijos de inmigrantes, muchos de ellos genoveses. El barrio de La Boca, hacia fines del siglo XIX, es una barriada como cualquier otra de ese entonces. Tal vez una zona más poblada de más trabajadores, de más inmigrantes. Había no solamente italianos o genoveses, había turcos, judíos, polacos, inclusive había alemanes y japoneses. Este lugar representa una casa, digamos, con muchísimos años de antigüedad, donde vivían familias que se venían por inmigración europea, más o menos en la década del 30. Today, this restaurant close to La Bombonera is a popular hangout for Boca fans. Este conventillo
sigue siendo, se mantuvo la fachada, representa, está todo mantenido. Y bueno, hoy la idea es poder vincular lo que tiene que ver el barrio, la tradición del barrio, con todo lo que implica la historia de Boca, del Club Atlético Boca Juniors. Paola Marenco moved from northern Argentina to live in what she calls her spiritual home. For her, the Boca Football Club, the neighborhood, and its working class roots are what distinguishes this club from any other in Argentina. Hay cuadros representativos de la historia que representan o vinculan a nuestra historia con la historia argentina. El general Perón, que fue uno de los grandes impulsores, digamos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos en Argentina, junto a Evita, la primera capitana, le decimos acá. It's a great day for Argentine President Perón, who, as the actress wife Evita looks on happily, takes the oath for a second president term. Under President Juan Perón, elected three times in the 1940s, 50s, and then again in the 70s, football was politicized. Recognizing the importance of the working class vote and the enormous drawing power of Boca, he targeted their support with populist proclamations, calling himself the first sportsman of Argentina. A divisive figure, he would later become infamous internationally for his use of torture against opponents and his support of fascism. Whether or not he truly supported Boca, no one knows. Yet many fans still see Perón as their political hero. Si sos bostero, sos peronista. Porque si sos de Boca, sos del pueblo. Y si sos de Perón, sos del pueblo. Another Argentinian, possibly more famous than Perón himself, was Diego Maradona, who had two spells at Boca. Para mí estar acá realmente es un logro, un sueño. Trabajar todos los días en el barrio, atender y contar la historia de Boca, volverme a mi casa caminando las calles del barrio, pasar por la Bombonera, que implica uno de los lugares donde el hincha de Boca quiere estar siempre. Maradona was revered across Argentina, but at Boca, this man's stature, Juan Román Riquelme, is even higher. He devoted almost his entire playing career to the club, winning 10 league titles. Este es un mural super representativo acá, máximo ídolo de la historia de Boca. Bueno, nada, con una de las camisetas más lindas que vistió el club también, 2001. Riquelme spent a total of 13 successful seasons with the club, when he could have earned much more in Europe during that time. His mural stares across the tracks at Maradona, and these two greats were in fact decades-long rivals, culminating in a feud where Riquelme successfully beat Maradona in securing election of the new club chairman, and was himself elected as vice president of Boca. La primera vez que vine acá al barrio fue en el año 2003. Si mal no recuerdo, fue contra River. Un partido bastante épico. Ahí creo que me enamoré completamente de la hinchada, del hincha, de la historia. Buenos Aires has one of the largest concentrations of football clubs in the world, and 70% of all Argentinians support either Boca or their great rivals, River Plate. The derby is seen as the ultimate battle between rich and poor. Both clubs originate from La Boca neighborhood, but River moved to a more affluent area of Buenos Aires, earning them the nickname, the Millionaires. Boca Juniors remained, but their support is nationwide. In the suburbs of Buenos Aires lives a true fanatic, Maximiliano Cantu. He lives 5 minutes away from his local club, but his heart is with Boca. Estoy en otra dimensión, en otro mundo. Estoy acá y las veo y no pienso en nada
las disfruto, me dan ganas de besarlas, de abrazarlas, de tocarlas, de mimarlas, como si fuera un bebé. Si me puede prender fuego la casa, que puedo dejar todo, todo puedo dejar, pero esto no. O sea, me pasa algo, agarro esto, una mochila, me voy, lo demás no importa. Bien, y esta que es del 95, que es la que usaba el Diego cuando volvió. También se decía, no sé si era verdad, que esto estaba hecho especialmente para el Diego, para que guardara su anillo acá dentro de la camiseta, que es un bolsillito que nadie sabe bien para qué estaba. Así que eso es lo que se decía. No sé si será verdad o no, pero bueno, acá está. Diego Maradona may have become a multimillionaire in Europe, but he grew up in poverty in this suburb of Buenos Aires. Estamos yendo para la casa de del Diego, del famoso Maradona, ¿no? Como dicen, porque antes era una persona común y corriente acá en el barrio. This is Jonathan, the son of Gosho Carrizo, Maradona's best childhood friend and football buddy. Lo vi de en una visita que fue mi papá a la quinta que tenía en Moreno. No tenía todavía noción quién era Maradona, tenía 5 años yo. Me acuerdo de la persona porque me quedé impactado y mi papá se largó a llorar y no era común verlo llorando a mi papá. Se dieron un abrazo tremendo que yo quedé en el medio y es como que se olvidaron de mí. De este lado es, a la derecha. Maradona's childhood home is in a dangerous neighborhood. Outsiders are advised not to hang around. En ese tiempo, en la época del 66, que nos conocimos con Diego, había poco habitante y había un solo colegio. Entonces lo veía Diego que hacía una pelotita con una bolsita, ponía papel de alfajor y jugaba. Gosho and Maradona started playing on this barren pitch near their homes. When they were both just 8 years of age, Gosho signed for another Buenos Aires team, Argentinos Juniors, renowned throughout the football world for its academy. It was he who recommended his best friend Diego to the youth manager there. Both were destined for stardom, but their paths diverged when, at the age of 20, an injury ended Gosho's career. Y me causa un poco de dolor, ¿no? Porque yo durante 3 años tuve una depresión donde yo siempre agradezco a Dios que el sueño de él se cumplió, ¿no? Y no digo Dios me dio poco, siempre a Dios tener una buena familia y que se le haya cumplido el sueño a él. El sueño que tanto anheló de chico, porque en realidad él la buscó. No es que le dieron una mano. Gosho now trains young footballers, while Maradona went on to international stardom. But drugs, sex and alcohol addiction became his demons, leading to his death at the age of 60. It's not only at the Boca Museum that Luciana is schooling Julieta. She's been taking her to La Bombonera ever since she was a baby, just like her mother did with her. Hincha desde que nací, porque me lo inculcó mi mamá, que me llevaba a todos los partidos. Y cada vez que fui a la cancha disfruto mucho estar ahí. 20 years ago, she married her love of Boca with her career, starting a fan website that now has 3 million followers worldwide. Yo creo que es un trabajo que varias personas les gustaría estar en el lugar donde estoy yo y haber vivido todas las cosas que viví yo, haber tenido tantas personas tan queridas, tan cerca. Es un sueño y creo que pudimos hacerlo bien también porque era algo que hicimos siempre con el corazón. Following her team,
Her vocation has taken her to all corners of the earth. Creemos que transmitimos la pasión de cualquier hincha de Boca. But away from the beauty of the game and the ordinary fans, there's a sinister core to Argentinian football. Something that has plagued the sport for decades. A cancer prevalent in most clubs around the country. And all too evident in the rivalry between Boca Juniors and River Plate. It's a rivalry that has come to define South American football and illustrate Argentina's sinister marriage between hooliganism and organized crime. Situación en la Argentina es muy difícil de resolver en términos de lo que es la violencia por las consecuencias de la relación entre el poder político, los sindicatos, ciertos grupos empresarios con los violentos del fútbol, los llamados barra bravas. Every club in Argentina has its barras bravas, which translates as fighting gangs, and they provide much of the color and energy at matches. At Boca, they're sometimes referred to as La Doce, the 12th member of the 11-man team. But there is a darker side to these groups. The violence of the barras bravas isn't just limited to hooliganism. Los barras son eso, precisamente, son, digamos, instalados como sinónimo de grupos organizados y violentos. En vez de poner plata, la sacan. La sacan por distintas vías. Y esto está institucionalizado. Hoy la práctica más común en los últimos años ha sido la institucionalización de los carnets. Usan los carnets de socios o también las entradas de protocolo para ingresar. No solo que para ingresar, sino que para venderlas. Y eso tiene una consecuencia económica que los beneficia desde el punto de vista del dinero que reciben. Making money out of the club is potentially very lucrative. And where there are vast sums to be made, allegiances get blurred. Mayoritariamente, los ataques entre grupos violentos hoy se dan hacia el interior de las barras. Ya no son entre barras antagónicas o de clubes diferentes. Y esto porque pasa por la cuestión de disputarse la caja, la economía de lo que aporta un club, lo que aporta la dirigencia. Los barras son delincuentes, son profesionales del delito que ven en el fútbol un lugar donde obtener importantes sumas de dinero. Es tal el grado de profesionalismo que tienen los barras en Argentina que han salido a dar cursos de capacitación. O sea, los barras salen a capacitar a violentos de otros países del mundo y cobran por esa capacitación. Argentinian football is deadly. Almost 150 people have been murdered over the past 20 years, and in recent times the numbers have increased. The culprits are usually the barras. Their alleged links to the police, the justice system, and politicians ensure that families of the murdered seldom get justice. Y lo que tengo en las manos es una foto de mi hijo que se llamaba Gustavo, que fue asesinado por la barra de Racing. Yo a Gustavo lo llevaba a la cancha desde cuando tenía 3 años. Me lo ponía en el hombro y iba a ver a Independiente porque me hacía acordar lo que hacía mi papá conmigo. Sin saber, digamos, de que con el correr de los años, el mismo espectáculo que yo quería que él viviera y que él disfrutara, me iba a costar la vida de mi hijo. The rivalry between Independiente and Racing is almost as intense as that of Boca and River Plate. Two stadia, two clubs, the same neighborhood, and only a few hundred meters from each other. Bueno, estamos en un lateral de la tribuna del Estadio Independiente. Recuerdo malos para mí. Y en un momento determinado, los barras de Racing saltan el paredón y la emprenden a tiro contra la gente que estaba
sacando su ticket para ingresar al estadio. There was just one person murdered. Alberto Ribeiro's 22-year-old son, Gustavo, in front of the stadium he loved. El dolor y la tristeza, digamos, cada vez que vengo a la cancha de Independiente, que no son muchas, realmente me pongo triste, me emociono, quizás a veces no contengo un lagrimón. No one was ever charged with Gustavo's murder. Si te digo que estoy buscando justicia por la parte judicial, si estoy esperando algo de algún fiscal, alguien de algún juez, no lo estoy esperando. Mira, se dice que acá en la Argentina generalmente las barras responden a cierto poder político. Y el poder político y el poder judicial quizás son uno de los culpables, digamos, de que todavía sigue existiendo violencia en el fútbol argentino. The sheer importance of football in Argentinian life was crystallized when Mauricio Macri, the multimillionaire former chairman of Boca, became president of Argentina. He also became a figure of hate for fans of other clubs who accused him of using presidential influence to favor Boca. During his stewardship at La Bombonera, the Barras Bravas had brutally attacked visiting fans, leading to a court case. The judge requested information from the club. El entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, le responde a ese juez que de los registros de socios de Boca no se desprendía que hubiera ningún Barra Brava como asociado, lo cual era falso. De manera que ahí tenés un ejemplo de cómo se prohijó, se fomentó el tema de la violencia desde un club, con alguien que llegó a ser presidente de la República. In recent times, the River Plate-Boca rivalry has even seen players attacked, forcing the authorities to take the unprecedented step of relocating the continent's most prestigious cup final, the Libertadores, 7,000 miles away to Madrid. Bueno, el tema de la final de la Copa Libertadores fue un tema muy traumático. Imagínate que jugar la final de Copa Libertadores en España es un tema que es bastante simbólico. Agustín Puga was recently given the job of head of national security for Stadia in Argentina. In an attempt to reduce the violence, away fans are now banned across most of the country. Prácticamente no hay visitantes en el fútbol argentino. Hubo que tomar, los gobiernos tomaron esas medidas hace ya muchos años y solamente en algunas provincias se permiten público visitante y en algunos partidos. Pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no está permitido. Pero que yo creo que nosotros tenemos que aspirar y apuntar a volver que haya dos públicos, que haya público visitante y público local, porque estamos viendo eventos futbolísticos, no estamos yendo a la guerra. It's the first day of the new season. Boca are playing against Independiente, and their fans are ecstatic that their heroes are back. Boca tiene importancia al mismo nivel que la familia, que los amigos. Está todo muy parejo. Y los partidos de Boca, no hay día de la madre, no hay día del padre, no hay cumpleaños, no hay cumpleaños del hijo, uno va a la cancha. Y ahí te da un poquito la noción diciendo, ¿qué vale más? El amor de la familia, de los amigos, ver a Boca. Y uno siempre elige ver a Boca.
¿Cuál te gusta más a vos, Juli? Esa es más linda. Even Julieta is learning the anthem, well on her way to joining a new generation of Boca fanatics. Despite all the corruption, the violence, and the deaths in Argentinian football, for these Boca fans, the game still means the world.